Noticieros Radiza. Definitivamente los números estaban a cargo del arquitecto como presidente del patronato. Todos los números de taquillas, de ingresos por venta de boletos, de pago en algunas ocasiones a los jugadores, todo era su responsabilidad. Ya presentaron un informe, ya se presentó, le ayudó el tesorero, la señora Marcela, que la semana pasada le presentaron el informe al INMUDEJ, que el INMUDEJ, el patronato de pioneros depende directamente del INMUDEJ, de ahí sale su presupuesto y su conformación. Entonces está revisando el patronato, el INMUDEJ está revisando la información que le pasó el patronato para así saber cuáles fueron los resultados ya finales de la temporada 2015, ¿verdad? En eso están ahorita. ¿Tiene usted conocimiento cuánto fue lo que le invirtió el gobierno municipal al equipo? Sí, un aproximado. Las últimas tres nóminas que se erogaron al equipo de pioneros, las erogó la administración municipal directamente. Si hablan por ahí, ahorita se anda diciendo en algunos medios que se les debe una semana o una nómina de 200,000 pesos, pues es alrededor de esa cantidad, tres veces son como 600,000 o poco más de pesos que directamente la administración le pagó a los jugadores. ¿Para qué? Para que pudieran jugar o para que tuvieran su pago correspondiente. Muchas veces no había ingreso aquí por taquilla, ya que salimos a Juárez y luego la final, la primera semana fue en Chihuahua, no había ingresos por venta de boletos. Entonces por eso la administración se tuvo que hacer responsable y lo hizo de una manera muy, no sé cómo decirle, de una manera muy importante, de una manera pues muy responsable en hacerse cargo de esas nóminas. ¿Para cuántos jugadores fue esa nómina? Para todo el equipo, a lo mejor te digo 11. 11 jugadores, incluyendo extranjeros y nacionales y locales. Sí, incluyendo el staff, el staff, el coach, incluyendo el coach, todo lo que es la nómina. Fue directamente de la administración. Durante toda la temporada se observó los gimnasios completamente llenos. Completamente llenos. Entonces eso habla de que sí, hubo buenas ganancias. Les comentaba que no solo es la nómina, hay otros gastos como pagarle a la liga, algunos viáticos, viajes, todo eso lo tenía que cubrir el patronato. Entonces, como te digo, ya nos presentaron los números, ya lo presentaron al INMUDEJ. Entonces, de ahí ya tendrán que revisar la información que esté soportada para poder actuar en consecuencia, ya sea, no sé, o sea, si la administración no va a dejar tirado a los jugadores, va a tener que apoyarles. Y si se ve algo extraño, pues van a tener que hablar con el arquitecto. ¿Cuándo podemos conocer ya las cantidades o cifras exactas? Eso lo está revisando el INMUDE. Eso nos lo va a decir el contador Arturo Enríquez, con más seguridad. No sé cuánto tiempo se deben revisar pólizas, cuentas, todo eso. Noticieros Radiza.